Jamás le grites a tu madre. Ella es la única persona en esta vida que te ha amado desde el primer segundo, sin condiciones, sin pedir nada a cambio. Puedes perder la paciencia, sentirte frustrado, tener un mal día, pero no te atrevas a levantarle la voz a quien dio todo por ti, porque tu madre ha sido tu refugio, incluso cuando no te diste cuenta. Y créeme, el día que ya no esté, te arrepentirás de cada palabra que le dijiste en un momento de enojo. Tu madre ha pasado por cosas que tú nunca sabrás. Ha aguantado el cansancio, el estrés, las preocupaciones y aún así ha estado ahí para ti en cada momento. ¿Cuántas veces ha dejado de lado sus propios sentimientos solo para verte feliz? Ella ha sido tu sostén, tu guía, tu mayor defensora. Y aunque no siempre lo veas, todo lo que ha hecho ha sido por amor. Los gritos duelen. Duelen más cuando vienen de la persona que más amas en el mundo. Tu madre no te dice las cosas para molestarte. Lo hace porque le importas, porque su amor por ti no tiene límites. Y si a veces no sabes cómo entenderlo, si a veces no te gusta lo que te dice, respira hondo antes de gritarle, porque ese grito puede dejar una huella que no se borra. ¿Cuántas veces ella ha guardado silencio cuando tenía todo el derecho de gritar? ¿Cuántas veces te ha dado un abrazo cuando estaba rota por dentro? Tu madre ha sido más fuerte de lo que imaginas. Y aún así, jamás te ha dado la espalda. No te equivoques. El amor de una madre es lo más puro que hay en este mundo. Pero también es un amor que sufre cuando no es respetado. Jamás le grites a tu madre, porque un día te darás cuenta de que esos momentos de enojo no valían la pena. Que lo que realmente importa es el tiempo que pasas con ella, las risas, los abrazos, las conversaciones que pueden parecer insignificantes, pero son el tesoro más grande que tendrás cuando ya no esté. Por esta razón, siempre escucha a tu madre. ¿Sabías que tu mamá tiene un superpoder secreto? Tiene un sexto sentido que le permite saber si alguien es bueno o si es malo para nosotros. Y lo sabe incluso antes de que nosotros mismos lo sepamos. Tú imagina esto. Tu mamá es como una superheroína que puede detectar los amigos falsos o las parejas malas. ¿Y cómo lo hace? Es porque Dios le dio ese don especial para cuidar de sus hijos. Las mamás siempre están a nuestro lado, sin importar qué. Siempre se alegran de nuestras victorias, nunca sienten envidia de nada de lo que logramos. Es más, nuestras mamás se alegran muchísimo cuando logramos las cosas que nosotros queremos. Esto sucede a diferencia de otros amigos o de otras personas que nosotros conocemos. Nuestras mamás siempre nos desean lo mejor. Pueden decirnos cosas como, ese amigo no es bueno para ti. O mejor, aléjate de esa persona. ¿Y sabes qué? Siempre, pero siempre, tenemos que escucharlas. Porque además de ser nuestras mamás, tienen mucha experiencia y tienen sabiduría. Siempre tenemos que recordar que hacen esto porque nos aman desde el alma. Aunque a veces nos equivoquemos y no les hagamos caso, ella siempre está ahí para consolarnos y para levantarnos. Para ellas no hay hijos buenos o hijos malos, solo hijos que aman con todo su corazón. Si nos equivocamos, nos perdonan. Si estamos felices, celebran a nuestro lado. Si estamos tristes, nos acompañan en nuestro dolor. Siempre están pendientes a nosotros, en nuestros buenos y en nuestros malos momentos. Y es por todo esto que si todavía tienes a tu mamá cerca, tú tienes que apreciarla mucho. Aprende a demostrarle cuánto la quieres, respétala, porque el amor de una madre es lo más puro y especial que existe en este mundo. Muchas veces te puede molestar que te corrija o que te discipline, pero nunca olvides que lo hace porque te ama y porque quiere lo mejor para ti. Ser madre, ser padre no es fácil, es un trabajo que requiere dedicación, sacrificio, alegrías, tristezas, momentos difíciles. Por eso cuando tu madre te advierta sobre un amigo que no es bueno para ti, escúchala, aprende a hacerle caso. Confía en ese don que Dios le dio para cuidar de ti. No te olvides que las madres también tienen esa increíble capacidad de detectar cuando algo nos preocupa. Incluso si no lo decimos, incluso si no mencionamos una sola palabra, pueden leer nuestras emociones solo con mirarnos a los ojos. Es como si estuvieran con una conexión mágica hacia nuestros corazones. Así que no tengas miedo de compartir tus problemas con mamá. Ella siempre va a encontrar la manera de ayudarte. Siempre va a tratar de encontrar la manera de hacerte sentir mejor. Escucha siempre a tu madre. Ella ha vivido más que tú. Y aunque a veces no quieras admitirlo, casi siempre tiene razón.
Puede que pienses que puedes manejarlo todo solo en este momento, que sabes lo que haces, pero tu madre tiene algo que tú no: experiencia. Ella ha visto, ha vivido muchas cosas y eso le da una visión que tú no tienes todavía. No es que quiera controlarte o decirte qué hacer todo el tiempo con tu vida, simplemente te ama. Y todo lo que te dice es porque busca qué es lo mejor para ti. A veces sus consejos pueden parecerte repetitivos, pueden parecerte fuera de lugar, pero te aseguro que con el tiempo te vas a dar cuenta de cuánta razón tenía en tantas cosas. Puede que ahora no lo entiendas, pero te aseguro que va a llegar el momento en que vas a recordar sus palabras y pensarás, tenía razón. Y eso es porque ella te conoce, y quizás más de lo que tú crees. Quiere evitarte problemas y situaciones difíciles. El amor de una madre se refleja en los consejos que te da. No hay nadie que te quiera ver mejor que ella. No hay nadie que te apoye más. No hay nadie que se preocupe tanto por ti. Y aunque a veces creas que puedes hacerlo todo a tu manera, escucharla no te quita nada. No significa que tienes que seguir todo lo que te dice al pie de la letra, pero sí que tienes que tener en cuenta que todo lo que te dice viene desde el amor y desde la preocupación genuina. Recuerda, los consejos de una madre no son para limitarte, sino para ayudarte. Ella quiere que tomes buenas decisiones, que no cometas los mismos errores que quizás ella cometió. Así que cuando te hable, cuando tu madre te aconseje, escucha con el corazón abierto. No hay nadie que te quiera en este mundo tanto como ella.